Hola, estimadas y estimados, mi nombre es César Gómez, soy violinista y profesor de la Corporación Cultural de Puente Alto. En esta oportunidad, en esta nueva cápsula virtual, vamos a continuar con el estudio del ejercicio número 4 del método de ancla, ¿cierto? Que quedó inconcluso en nuestra cápsula pasada. Pues hoy día vamos a terminar el estudio, vamos a trabajar afinación, golpes de arco, ¿cierto? Ligaduras, tonalidades, todo eso, ¿cierto? Aplicado a nuestro ejercicio. Así que sin más, los dejo invitados a la clase, espero que la disfruten. Muy bien, entonces lo primero que vamos a hacer para continuar nuestro estudio del ejercicio número 4 del método de ancla es realizar una escala de Do mayor, ¿cierto? Recordemos que este estudio está en la tonalidad de Do mayor, entonces para que estemos bien enfocados, ¿cierto? Bien afinaditos, bien puestos en este eje tonal, recomiendo que antes de comenzar a estudiar el ejercicio hagamos una escalita en Do mayor. Puede ser en una octava o dos octavas, dependiendo de cuál sea tu nivel violinístico. Vamos a comenzar con una octava. Blancas. Si quieren podemos poner el metrónomo para que sea un ejercicio más ordenado y sistematizado. En mi caso, por ejemplo, lo voy a poner en 60. Y vamos a trabajar primero en una octava con negras. 1, 2, 3 y... Súper. Una vez más. 1, 2, 3 y... Ahora nuestra escala en una posición, primera posición solamente, le vamos a agregar el cuarto dedo, ¿cierto? Vamos a hacer una escala en una octava en primera posición y le vamos a ir agregando el cuarto dedo tanto como de ida como de vuelta de nuestra escala. Es decir, voy a pasar por el re, cuarto dedo, por el la, cuarto dedo, voy a llegar al si, al do, me devuelvo. El la también va a ser con cuarto dedo, sol, fa, mi, re con cuarto dedo y do. Espero que empecemos ya a practicar, ¿cierto? Y a ejercitar nuestro cuarto dedo. Es un dedo que necesita ser fortalecido, es como el que dejamos para el último y desde este punto ya es necesario que nosotros empecemos como a fortalecerlo, empecemos a acostumbrarnos a ocupar el cuarto dedo, porque nos va a permitir vibrar, por ejemplo, el la, que antes lo hacíamos al aire, ahora nos va a permitir tener un la más firme, de repente si ya puedo ocupar el vibrato a vibrar ese la, lo mismo con el re, lo mismo con el mi, etc. Y también nos va a facilitar muchas cosas en términos de digitación. A veces tenía que cambiar mucho el arco entre las cuerdas, ahora con el cuarto dedo no va a ser necesario. Entonces vamos a comenzar a trabajarlo. Ya de frentón, vamos con nuestra escala de do, entonces agregando cuarto dedo, tanto de ascenso como en descenso, en una octava. 1, 2, 3 y... La hago un poquito más lento para que cheques la afinación conmigo. Negra 45 y la vamos a tocar en blancas. 1 y 1. Thank you.
Súper. Si eres un poquito más avanzado y ya conoces algo de cambio de posición, entonces vamos a hacer esta escala en dos octavas. Vamos a comenzar en el tercer dedo, la cuerda sol, ¿cierto? Con todos los cuartos dedos necesarios. No vamos a hacer ninguna cuerda al aire acá. Y vamos a cambiar de posición en la cuerda mi, en el primer dedo en la. Es decir, en vez de tocar en la con tercer dedo en la cuerda mi, vamos a pasar a primer dedo con la. Ese es el cambio de tercera posición. Vamos a tocarlo esto en negra 55. ¿Estás listo? 1, 2, 3 y... Cambio en el sol. Lo hacemos una vez más, pero ahora vamos a transformar el ritmo a corcheas, es decir, el doble velocidad. Turarira, un, dos, un, y. Súper bien. Entonces, ya estamos posicionados en nuestro eje tonal. Recordamos, ¿cierto?, que estábamos en do mayor. Hagamos mención también a que la relativa menor de do mayor es la menor. Por lo tanto, no sería extraño si encontrásemos, por ejemplo, un sol sostenido o un fa sostenido, si es que la partitura nos llevara como a esta modulación o paso transitorio por la menor. Voy a tocar un poquitito lo que fue el último pentagrama, ¿cierto? Donde está la doble barra, antes de pasar a esto que vamos a ver ahora para que recordemos cómo suena. 1, 2, 3 y... ¿Te acordaste ya? Bueno, si no, te invito a que revises el video anterior para que recuerdes esta parte, ¿cierto? Y ahora podamos ensamblarlo con este cachito que nos queda al final. Comenzamos hacia abajo, ritmo de blanca, mezzo forte, eso significa que tiene que ser un sonido contundente, en un volumen fuerte, pero nunca tanto, ¿ya? Ok, mezzo forte, medianamente forte. Tenemos el mismo patrón rítmico, ¿cierto? Blanca, blanca, blanca y blanca. Entonces aprovechamos de pasar arco, aprovechamos de vibrar si es pertinente, si podemos. Por ejemplo, podríamos vibrar ahora con nuestro cuarto dedo, ¿cierto? Cuarto dedo, fa, cuarto dedo. Y ahí podemos hacerlo al aire para no repetir el cuarto dedo. Sería así. 1, 2, 3 y... Lo hacemos de nuevo. 1, 2, 3 y... Súper, si dominas tercera posición, incluso le puedes poner este adagio que es mucho más cómodo, que es tomarlo en tercera posición con segundo dedo. Mi, fa, la, ¿cierto? Y puedes vibrarlo mejor incluso.
Veamos los dos compases siguientes. Tenemos un si primer dedo, re negra con punto, ligado a una corchea, por cierto, si y mi. También algo muy sencillo. Aquí te recomiendo que digites ambas notas, es decir, que practiques la quinta digitada. ¿Cierto? Porque vamos a tener que hacer si y mi, son una quinta. Fíjate lo que hago. Pongo mi dedo entre ambas cuerdas, entre la cuerda re y entre la cuerda la. Digito al mismo tiempo la nota mi y digito al mismo tiempo la nota si. Estoy tocándolas al mismo tiempo. Eso me facilita trabajo en no tener que mover mi mano, ¿cierto? O mi dedo, cambiarlo de cuerda. Simplemente lo pongo una vez y me alcanza para esas dos notas. Algo mucho más práctico, ¿cierto? Veamos esos dos compases. Un, dos, tres y... Unimos los cuatro compases. Vamos. Un, dos, tres y... Súper, creo que hasta ahí vamos bien. Y tenemos a continuación, se repite el mismo patrón rítmico de los dos primeros compases: mi, fa, mi, la, ¿cierto? Eso ya lo sabemos. Sí, pero en vez de hacer re, do, solamente tenemos un do. Si, do, si, la. También aplicamos, ¿cierto?, este concepto que vimos en oportunidades anteriores, que es la terminación femenina, esa terminación que no va creciendo, sino que se va delicadamente. Si, la, ta, ru, ti, ri. Tenemos un matiz y bajamos. Eso lo logro desde el arco, sacándole presión, ¿cierto? El arco es el que nos va a regular esta presión, el volumen. Cuando yo quiero tocar más fuerte, le doy más presión a mi arco y más despacio, independiente del lugar que esté. El arco es el que controla el volumen, ¿ok? Vamos a tocar todo este pentagrama desde el punto que tomamos el ejercicio. Mi, fa, mi, la, si, re, do, si, mi. Vamos. Vamos a poner metrónomo para que tengamos un estudio, como les dije, más sistematizado. Lo voy a poner en 75. Ustedes después en su estudio personal en casa lo pueden regular al tempo que les quede bien para el estudio. 1, 2, 3 y... Digito las dos, recuerden. Aquí lo toqué en un dedaje que me queda cómodo a mí, ¿cierto? Lo hice todo en tercera posición. Lo voy a hacer una vez más, pero ahora solamente en primera posición por si hay algunas dudas. 1, 2, 3 y... Excelente. Sigamos entonces. A continuación tenemos una blanca, ¿cierto? Blanca, dos blancas. Compás siguiente tenemos una negra con punto, ligada a una corchea y una blanca. Para nada complicado, perdón.
vamos a tocar esos dos compases. Un, dos, tres y... cuarto dedo. Y ojo, tenemos un factor importante acá, que tenemos una palabra que dice crest. ¿Alguien se imagina qué puede, cuál puede ser el significado de esa palabra, crest? A ver, reflexionemos. ¿A qué palabra se parece? Crest. Crech. Crechendo. Ya, eso significa que tenemos que ir creciendo en volumen. Si estábamos en este volumen, como habíamos tenido esta terminación femenina, ¿cierto? Tiran. Lo tomamos desde ese volumen. Ok. Desde ese compás. Un, dos, tres y. Seguimos creciendo. Se fijaron que ahí obligatoriamente tuve que pasar por una cuerda al aire porque la partitura así me lo pidió. Había un cero explícitamente puesto ahí. Eso significa que debo hacerlo con cuerda al aire. Vamos a tocar estos cuatro compases. No quiero que haya dudas así en los ritmos en la negra con punto. Tararán. Recuerden que la negra con punto es un ritmo que, si lo podemos subdividir, es como tres corcheas ligadas. Tararán. Ah, tam, pam. Ok, entonces por una parte sería primero mi, re, do. Y luego en el sol fa mi sería. Ok. Vamos, estos cuatro compases, por favor. Un, dos, tres y. Crescendo. Una más. Voy a exagerar un poquito más el matiz al comienzo. Lo vamos a hacer más despacio todavía. Vamos a comenzar como desde un piano. Un, dos, un y. Ahí sí que sí. Y lo que tenemos a continuación es parecido a lo que estábamos viendo antes, pero el agrupamiento de las corcheas está dividido de forma distinta. O sea, antes teníamos una negra con punto y una corchea solita, y ahora tenemos como una corchea que está ligada a la blanca. Entonces tenemos que contar, por ejemplo, blanca, corchea, ta, 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 y tres que vienen a continuación. Ta, tarara, ta, un, dos, tres. Fíjense que estoy marcando acá la primera corchea que está ligada a la blanca y luego cuento 1, 2, 3. O para que sea más fácil de entender, la voy a contar en 4, ¿cierto? O sea, 1, 2, 3, 4, como partes de la corchea. Pa, 2, 3, 4. El primer tiempo, la primera corchea estaba ligada, por lo tanto, era parte de la blanca, pasó a formar parte de la blanca y no la conté por lo mismo. De nuevo sería fa, re, do, si, fa, dos, tres, cuatro. Eso entonces sería así. Un, dos, tres, y. Lo hacemos con metrónomo una vez. Un, dos, tres, y. Un poquito más lento. Fíjense que dice expresivo. Eso quiere decir que esa parte tiene que tener como mucho sentimiento, ¿cierto? Que muy, muy sentido desde el corazón, desde la interpretación. Tres, y. Una última vez. Un, dos, tres y.
Y le agregamos ahora los dos últimos compases que nos quedan de este pentagrama. Mi, do, si, si, la. ¿Ok? Tocamos esos dos compases que nos quedan. Un, y. Nuevamente. Si manejas tercera posición, también lo puedes hacer así, para darle un carácter más expresivo todavía. Toquemos todo este pentagrama juntito. Vamos a hacer a pulso 70, ¿ok? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 y... Expresivo. Eso es. Bueno, y lo que viene al final, ¿cierto? Ya lo habíamos tocado al principio, pero lo vamos a analizar igual, por si se te olvidó. Tenemos dolce, esta palabra que simboliza que no es que la música sea muy azucarada, para nada. Es un dolce de dulzura, ¿cierto? Tiene que ser amigable la melodía, cálida. La tocamos, tocamos estos primeros 1, 2, 3, 4 compases del último pentagrama. Dolce, recuerden con este carácter. No azucarado, ¿cierto? No estamos hablando de sucaritas, estamos hablando aquí de dulzura, ternura. Un, dos, tres y... Lo hacemos una vez más. Un, dos, tres y... Y el final sería... Lo practicamos, lo decimos una vez, también es muy importante ir revisando nuestra lectura, cómo está. Entonces, lo solfeamos. Si puedes cantado, mejor. Si no, hablado, está bien. Desde los últimos cuatro compases, marcamos la mano, ¿cierto? Y mi, do, si, la, fa, re, do, si, la, si, re, do. Ahora sí, de nuevo, una última. Solfeado. Respiramos fuerte, grande. Un oso. Un, dos, tres. Mi, do, si, la, fa, re, do, si, la, si, re, tocamos entonces. Recuerden, comenzamos con el cuarto dedo. Un, dos, un, y. Una vez más. Un, dos, tres,
Y. Tocamos todo este pentagrama. Vamos a hacer con metrónomo igual. Dolce, recuerden. Un, dos, tres y. Conduzco la melodía. La voy cerrando. Súper, excelente. Entonces, hagamos una recapitulación de todo lo que vimos. Trabajamos ciertos ritmos de Blanca, mezzo fortes, matices mezzo forte. Trabajamos conceptos como la dulzura en la música, ¿cierto? El crescendo. Crescendo, revisamos también terminaciones femeninas. Vimos cómo se agrupan las corcheas dependiendo de dónde estén en ligado, ¿cierto? Revisamos también el concepto de Dolce, me parece que ya lo mencioné, y terminamos, ¿cierto?, el ejercicio número 4. Ahora, hagamos esta última parte, estos últimos tres pentagramas, completitos, sin equivocarnos, idealmente, para corroborar que nos hemos aprendido este ejercicio. Después, cuando terminemos esto, tú en tu casa lo puedes practicar también y lo tocamos completo. Yo aquí también te voy a dejar una versión completa para que lo practiquemos juntos, ¿ya? Pero antes revisamos estos tres últimos compases que nos quedaron pendientes de la vez pasada y luego pasamos a hacer una revisión completa del ejercicio. Vamos. Un, dos, tres y. Súper bien. Ya, chiquillos, entonces vamos a ir desde el comienzo del ejercicio tratando de respetar todo lo que está escrito en la partitura, ¿cierto? Matices, ritmos, ligados, direcciones de arco, musicalidad. La idea es que podamos tocar este ejercicio desde el comienzo hasta el final. Como tú ya bien sabes, va a quedar grabado, así que lo puedes practicar una y otra vez. Recuerda que la práctica y solo la práctica hace al maestro. Vamos a tocarlo entonces en velocidad 70, 70 de pleno. ¿Estás listo? Nos vamos con todo, desde el comienzo hasta el final. 1, 2, 3 y 1.
Muy bien, queridos estudiantes, esta ha sido la cápsula virtual del día de hoy. Espero que hayan podido comprender los contenidos, ¿cierto? Espero que puedan aprender este ejercicio que es bastante útil, tiene muchos elementos que nos van a servir harto en nuestro aprendizaje violinístico, así que practíquenlo harto, harto. Estudio, perseverancia, prolijidad, ¿cierto? Grábense ustedes mismos también, vean cómo lo están haciendo, autoevalúense. Y si tienen dudas, por supuesto, contáctenme y yo dispuesto totalmente a resolver sus dudas. Por mi parte, me despido, ha sido un placer y ya nos volveremos a encontrar en otra cápsula virtual. Chao.